que Dios está aquí en este día con nosotros. That God is here with us as well. Amen. Vamos en este momento. At this time, vamos a comenzar. We are going to start con nuestro servicio en esta noche. With our service tonight. Y quiero agradecerles a todos ustedes. And I want to say thank you to all of you. Y todos los que están conectados. Also, to those that are connected. A través de las redes sociales. On behalf of online. Muchas gracias. Thank you so much. En este día vamos a continuar. Tonight we will be continuing con la segunda parte, with the second part, de la serie que comenzamos el domingo, of the series that we started off on Sunday, transformando nuestra ciudad, transforming our city. Y el domingo pasado yo les dije, last Sunday I'd mentioned, que para poder transformar esta ciudad, that in order to transform this city, nosotros tenemos que transformar, we must transform, la manera que pensamos de nosotros mismos, the way that we think of ourselves, y también tenemos que creerle a Dios, and we also have to believe God, tenemos que creer lo que Él piensa de nosotros, we must believe what He thinks of us, y sus pensamientos para nosotros, and His thoughts for us, como yo le estaba conversando el domingo pasado, as I was mentioning to you on Sunday, son pensamientos de paz, our thoughts of peace. No son pensamientos de mal. It's not thoughts of evil. Él quiere darnos el fin que nosotros esperamos. He wants to give us an end that we're waiting for. Y nosotros lo que esperamos, and we that are waiting, nosotros esperamos que nuestra familia esté unida. We await that our families are gathered. Nosotros esperamos que haya salud en nuestro hogar. We expect that there be health in our homes. Que nuestros niños y nuestras niñas crezcan saludablemente. That our sons and daughters may grow up healthy. Nosotros esperamos que el Señor nos use. We expect for the Lord to use us. No solamente en nuestro hogar, sino en nuestra comunidad. Not only in our home, but in our community. Y en el mundo entero, si es posible. And throughout the world, if possible. Y el Señor dice que esos son pensamientos de paz. And the Lord says that these thoughts are of peace. Y estos mismos pensamientos, and these same thoughts, son los pensamientos que él tenía para Gedeón. Were the same thoughts that he had for Gideon. Y empezamos a conversar con ustedes la historia de Gedeón el domingo pasado. And we started to share the story of Gideon this past Sunday. Y les mencioné que el tiempo en el que él se encontraba, and I mentioned to you that the time era in which he was living, era de trágica devastación nacional. It was a national catastrophe. Porque cada vez que el pueblo de Israel, because each time the people of Israel, estaban preparados para cosechar su siembra, were ready to reap the harvest, sus enemigos los madianitas, their enemies the Midianites, bajaban como langostas, would come out like lobsters, descendían, and like locusts, and they would descend, y saqueaban todas sus cosechas, and they would take all of their harvest, sus ganados, everything that they had, y lo que quedaba lo pisoteaban, and everything that they stood with, they would step on it, y no dejaban absolutamente nada, and they would leave absolutely nothing, para comer en toda la tierra de Israel, to eat throughout the whole land of Israel. Y bajo estas circunstancias, and under these circumstances, pues que Dios llamó a it was then that the Lord called Gideon. Y en Jueces capítulo 6 versículo 12. And in Judges chapter 6 verse 12. El ángel de Jehová se le aparece a Gedeón. The angel of the Lord shows up to Gideon. Y le dice, and he tells him, el Señor está contigo, valiente guerrero. The Lord is with you, almighty warrior. Y yo les expliqué que Gedeón en ese momento, and I explained to you that Gideon during that time, yo me imagino que se miró a sí mismo, I imagine that he looked upon himself, y pensaría, and he must have thought, yo valiente, me, almighty, yo un guerrero, me, a warrior, si yo solamente soy un hombre temeroso, I'm only a fearful man, cuando llega el enemigo yo me escondo en las cuevas, and when my enemy approaches me I hide in the caves, yo soy una persona insegura, I am a person who is insecure, soy una persona negativa, I'm a negative person, soy una persona de baja estima, and I have low self-esteem, y no tengo ningún valor en and mí. I
have no valor in me. ¿Se habrá equivocado el ángel de Jehová? Maybe the angel of the Lord is wrong. Y es porque, amada iglesia, and it's because, beloved church, cuando Dios miró a Gedeón, when God looked upon Gideon, Dios tenía una mejor opinión, he had a better opinion, de la que él tenía de sí mismo, of what he had of himself. Y cuando Dios te mira a ti y Dios me mira a mí, and when the Lord looks upon you and he looks upon me, él siempre tiene una mejor opinión, he always has a better opinion, de nosotros mismos, of ourselves, de la que nosotros tenemos de nosotros, than the one that we have of ourselves. Y Dios le habló a su corazón, and God spoke to his heart, y le dio un mandato, and he gave him a commandment. Ve, and he said, go, y transforma esta ciudad, and transform the city. Ve, go, y transforma esta ciudad, and transform this city. Yo quiero comenzar con la segunda parte, and tonight I'd like to launch with the second part. Pero antes de comenzar, vamos a declarar. But before we start, let's make a declaration. Levanten su mano derecha, and please raise your right hand with me, y declaren conmigo, and declare after me. Padre, Father, yo declaro, I declare, que soy terreno fértil, that I'm fertile ground, donde la semilla de tu palabra, where the seed of your word, va a ser sembrada, will be sown. Declaro que voy a producir fruto, I declare that I will produce much fruit, al 100 por 1. 101. Mi vida va a ser diferente. My life will be different. Porque voy a pensar diferente. Because I'm going to think different. Voy a hablar diferente. I'm going to speak different. Y me voy a comportar diferente. And I'm going to act different. Por causa de la palabra, because of the word, que hoy voy a recibir, that I'm going to receive tonight, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. 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 Quiero comenzar, so I like to start off, leyendo Jueces capítulo 6, reading the book of Judges chapter 6, del 24 al 27, from verse 24 to 27, y voy a leer de la Nueva Versión Internacional, and I will be reading from the New International Version, y aquí vamos a ver la obediencia de Gedeón, and we're going to be looking at the obedience of Gideon, después que Dios lo envió a transformar su ciudad. After the Lord had sent them to transform his city. Versículo 24 dice, entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor. Then the Lord constructed there an altar for the Lord. Y lo llamó el Señor es la paz. And he called it the Lord is peace. En la versión Reina Valera, in the version Reina Valera, dice Jehová Shalom. It says Jehovah Shalom. Ahí es Dios es mi paz. Which signifies that God is my peace. So lo que estaba declarando Gedeón era, so what he was declaring, que antes, was that before, él era un hombre temeroso, he was a scared man, pero ahora tenía la paz de Dios. But now he had the peace of God. El Señor es paz. The Lord is peace. El versículo 25 dice, and verse 25 says, aquella misma noche el Señor le dijo, and on that same night the Lord told him, toma un toro del rebaño de tu padre, take a bull from your father's harvest, el segundo, el que tiene 7 años, the second one that's 7 years old, derriba el altar de tu padre, bring down the altar that your father has made, que ha dedicado a Baal, that he dedicated unto Baal, y el poste con la imagen de la diosa Asera, and the post with the image of the goddess Asera, que está junto a él, that is right next to him. Luego, then, sobre la cima de este lugar de refugio, right above this refuge place, construye un altar apropiado para el Señor, make an altar that is adequate for the Lord, para el Señor tu Dios, for the Lord your God. Toma entonces la leña del poste, then take the wood of the post, de acera que cortaste, of acera that you've cut, y ofrece el segundo toro como un holocausto, and make an offering as an holocaust. Gedeón llevó, then Gideon took, a 10 de sus siervos, 10 of his servants, e hizo lo que el Señor le había ordenado, and he did exactly what the Lord had commanded him. Amada iglesia, beloved church, aún con el terror que
Como había yo explicado antes, lo tomaba y lo aterrorizaba. Even with that fear that possessed and was inflicted in him. Cuando él tuvo un encuentro con el ángel. When he had an encounter with the angel. Finalmente le creyó. Finally he believed him. E hizo lo que Dios le envió a hacer. He did exactly what the Lord commanded of him. Él derribó el altar de Baal. He brought down the altar of Baal. El poste con la imagen de la diosa Sera. The post with the image of the goddess of Asera. Estos eran ídolos. And these were idols. Que Israel había adoptado de las naciones. Israel had adopted from the nations. Para adorarles. To worship. Y ellos habían desechado al verdadero Dios. And they had rejected the true God. Para adorar dioses ajenos, dioses falsos. In order to worship strange gods. ¿Y quién era Baal? And who was Baal? Bueno, esto, como le dije, era un dios falso. As I told you before, he was a false god. Y Baal y Asera. And Baal Asera. Baal era considerado un dios varón. Was considered a male god. Asera era considerada una diosa. And Asera was considered a goddess. Y estos dioses eran muy importantísimos para ellos. And these gods were very important for these people. Porque eran los dioses de la fertilidad. Because they were considered the goddess of fertility. Baal era el dios de la lluvia. Baal was the god of the rain. Que le daba lluvia a todas sus granados y le daba lluvia a todas sus siembras. Would give rain unto all the seeds and all that was sown. Era el dios de los truenos. He was the god of thunder. Y era el dios de la fertilidad. And he was also the god of fertility. También Baal. Also, Baal era considerado como Baal Moloch. Was known as Baal Moloch. El símbolo es un fuego purificante. So the symbol is a purifying fire. Para satisfacer to satisfy los deseos de Baal, the desires of Baal, le sacrificaban el primer hijo, they will sacrifice the firstborn, y lo ponían en manos and de they Baal, will put it in the hands of Baal, y esas manos eran, and those hands were, pasadas por fuego ardiente, going through the fire that was burning. Y cuando el niño era puesto en esas manos, so when that child was placed on those hands, ese niño era quemado hasta la muerte. The child would be burned to death. En Jeremías capítulo 19, versículo 5. Then in Jeremiah chapter 19, verse 5. Dios habla estrictamente con su pueblo. The Lord speaks directly with his people. Y él dice así. And he says the following. Y edificaron lugares altos. And they built high places. A Baal. To Baal. Para quemar con fuego a sus hijos. To burn with fire the children. En holocaustos al mismo Baal. In holocaust to Baal himself. Cosa que no les mandé. Things that I've not sent them to do. Ni hablé. Nor spoken. Ni me vino al pensamiento. Nor have entered my thoughts. Este era el dios Baal. This was the god Baal. La diosa Asera. Now the goddess Asera. Era considerada como la diosa de Babilonia. She was considered as the goddess of Babylon. Y también de Mesopotamia. And also of Mesopotamia. Y otro nombre para ella era la diosa Ishtar. And another name for her was the goddess of Astar. En el vocablo hebreo. In the Hebrew vocabulary. El nombre de ella era la diosa Astarte. Her name was the goddess Astarte. Astaroth. Astaroth. O Astoreth. Or Astoreth. Que significa. Which signified. Vergüenza. Shame. Del modo que cualquiera que la veneraba a ella, so that anyone who would look at her, era una persona degradante, would be a degrading person, era una persona, and it would be a person, vergonzosa, who was very shameful, porque eran actos sexuales, because it was sexual acts, los que hacían los unos con los otros, that they would have one among the other, en honor, in honor, a la fertilidad, to the fertility, de la diosa, of the goddess, Ishtar, Ishtar,
o la diosa, or the goddess Asera. Y Dios, and God, para poder transformar la ciudad, in order to transform the city, no solamente tenía que transformar, not only did he have to transform la vida de los habitantes, the life of those habitants, pero todos estos dioses falsos, but all of these false gods, todos estos altares, all these altars, todas estas fortalezas, all these strongholds, tenían que ser derrumbadas, had to be brought down, en honor, in honor, al único y verdadero Dios, to the one and only true God, para entonces que hubiese una libertad genuina, so that there would be a complete deliverance, y hubiese libertad, and complete freedom, para una transformación, for a transformation. Y Gedeón fue obediente, and Gideon, he was obedient, y él derribó las fortalezas, and he bring down the strongholds. En Jueces capítulo 6 versículo 27, in Judges 6:27, B, cuando usted lee un versículo bíblico, when you read a verse in the text, toma la oración de ese versículo, take that sentence from that text, y cuando se lee el versículo entero, and when you read the whole entire verse, pues lee todo el versículo, then you read the entire verse. Pero cuando usted esquiva, por ejemplo, la primera oración, but when you look at the first sentence, esa es la oración A. That is sentence A. La segunda es la B. Second sentence is sentence B. C. And following would be C. Y así consecutivamente. And that's how it is. Entonces cuando yo digo, and vayamos then, a Jueces capítulo 6. So when I say let's go to Judges 6. Versículo 27B. Verse 27B. Estoy esquivando la primera oración. I'm already reading the first sentence. Y me voy a la segunda. And I'm going on to the second. I'm skipping the first, going straight into the second. Amén. Y dice así. And it says the following. Pero en lugar de hacerlo de día, but in order to do it in the day, él lo hizo de noche. He did it during the night. ¿Por qué lo hizo de noche? Why did he do it in the night? Porque tenía miedo. Because he was afraid. Tenía miedo de su familia. He was afraid of his family. Y tenía miedo de los hombres de la ciudad. And he was afraid of the people or the men in the city. Imagínense, el pueblo de Israel estaba en escasez. Now imagine, the people of Israel during that time were in lack. Los madianitas destrozaban todo. Because the Midianites were destroying everything they had. Y ahora Dios le dice, toma. And now, toma el toro de tu padre. God tells him, go get a bull from your father y sacrifícalo. And sacrifice the bull. ¿Qué era pensar mi papá? What is my father going cuando to think? Cuando yo le mate su toro. That I kill his bull. ¿Qué van a pensar los religiosos? What are the religious folks going to think? ¿Qué van a pensar los hombres de la ciudad? What are the men in the city going to think? Cuando yo destruya a Baal. When I destroy Baal. Y cuando yo destruya esa reina que ellos adoran. And when I destroy the queen that they worship. Y otra vez le volvió a darle el miedo. And again he was fearful. Pero él quería ser obediente a Dios. But he wanted to obey God. En medio de su miedo. And in the midst of his fear. Él quiso ser obediente a Dios. He wanted to be obedient unto the Lord. Y dijo. And he said. Lo hago de noche. I'll do it in the night. Cuando todos estén durmiendo, while everyone is sleeping. Cuando nadie me esté mirando, when no one is looking at me. Yo voy a ir, I'm going to go. Voy a tomar 10 de mis siervos, I'm going to take 10 of my servants. Y voy a hacer lo que Dios me ha enviado and a I'm hacer. Going to do what the Lord has commanded me to do. Amada iglesia, a veces Dios nos envía a hacer ciertas cosas. Beloved church, sometimes the Lord commands us to do certain things. Y no lo hacemos. And we don't do it. Por temor a lo que la gente tenga que decir. Because we're afraid of what others might say. Por temor a lo que la familia. Because we're afraid of what the family. Quizás nos vaya a rechazar. May reject us. Y nos comprometemos. So then we make a commitment. Y no hacemos lo que Dios. And we don't do what God. Ha puesto en nuestro corazón que hagamos. Has put in our hearts to do. Pero él lo hizo. But he did it. Y de igual manera. And he, in the same manner, para nosotros poder transformar nuestras vidas, in order for us to transform our lives, para nosotros poder transformar nuestras familias, in order for us to transform our families, para nosotros poder transformar esta ciudad, and in order for us to transform this city, tenemos que venir frente al rostro de Dios. We must come face to face with God. Tenemos que creerle su palabra. We must believe in His word. Tenemos que creer lo que Él piensa de nosotros.
nosotros. We must believe what he thinks of us. Y poner a un lado lo que nosotros pensamos de nosotros and mismos. And put to the side what we think of ourselves. Tenemos aún en el medio de nuestro miedo. And in the midst of our fear. Tenemos que hacer lo que él nos ordena hacer. We should do what he commands us to do. Y así vamos a poder. And that way we are going to be able, a través de su fuerza y su dirección, throughout his strength and his direction, transformar, transform, primeramente nuestras vidas, first of all our lives, nuestras familias, our family, nuestra comunidad, our community, y nuestra ciudad para and el Señor our Jesucristo. City for our Lord Jesus Christ. Quiero compartir con ustedes un testimonio. And I'd like to share a testimony with you. Este testimonio es de Chuck Ripka. And the testimony comes from Chuck Ripka. Este varón, this man, creció en un hogar disfuncional. He grew up in a dysfunctional home. Sus padres eran alcohólicos. His parents were alcoholics. Y no solamente alcohólicos. And not only alcoholics. Pero eran abusivos. But they were very abusive. En ese hogar había toda clase de abuso. In that home there was so much abuse. Era como si fuera una moneda corriente. It was like if it was monetary. An everyday thing. Y déjenme decirle una cosa. And let me tell you one thing. Que en la pelea entre los padres, that in the quarrels among the parents, él a veces se tenía que meter para separarlos. He had to get in the, between both of them to separate them. Ese fue el ambiente que él creció. And this was the environment in which he grew up. Él no estudió más allá de la escuela secundaria. He didn't study further. Y cuando era un adolescente, and when he was an adolescent, su novia quedó embarazada. His girlfriend became pregnant. Y se casó a los 4 meses de su embarazo. And he married while she was 4 months pregnant. Y aquí vemos a un juvenil. So we see 2 juveniles. Con una novia embarazada. A young man who had a girlfriend who was pregnant. No tenía estudios. He didn't have no education. No tenía un oficio. He didn't have no office. No tenía carrera. He didn't have a career. Y su mente todo lo que escuchaba. And in the mind everything that he would hear. Eran las maldiciones de sus padres. Was the curses from his parents. Tú eres bueno para nada. You're no good for nothing. Nunca vas a lograr algo en tu vida. You're never gonna amount to anything. ¿Quién eres tú? Tú no sirves para nada. Who are you? You're no good for anything. Y él tuvo que batallar todas esas emociones. He had to battle within all those emotions. Todas esas heridas profundas. All those deep wounds. Pero no podía. But he could not. Un día recibió a Jesucristo como su Salvador. So one day he received the Lord as his Savior. Y cuando recibió a Jesucristo, and when he received the Lord, él decidió, he decided then, que Jesucristo no fuese solo su Salvador, that Jesus was not only his Savior, pero que fuese su Señor, but he would be his Lord. Y a través de la palabra de Dios, and on behalf of the word of God, él puso todo a un lado, he put everything to the side, todos esos altares que se habían edificado en su corazón y en su mente, all those altars that were edified in his heart and in his mind, los puso a un lado. He put it to the side. Y construyó altares de verdad. And he commenced to build truthful altars. Altares con la palabra de Dios. That were built upon the word of God. Él se desarrolló. He was able to develop. Él vive. And now he lives. Y él es un empresario. And he is a businessman. Es fundador y presidente. He is founder and president. De un banco internacional. Of an international bank. Y el 51% de sus ingresos. And 51% of his gains, él las usa para transformar naciones. He uses it to transform nations. Su testimonio ha impactado a presidentes. His testimony has impacted presidents, generales, generals, y toda persona común que le conoce. And every person in common that knows him, o que ha escuchado su testimonio, or that has heard his testimony. Pero nada de esto hubiese ocurrido but en su vida. None of this would have happened in his life. Si primeramente, if first of all, él no se hubiese sometido al la autoridad, he would not have submitted to the authority de nuestro Señor Jesucristo, of our Lord Jesus Christ, y hubiese derribado, and would have able to bring down las fortalezas centrales, all the strongholds. ¿Y qué es una fortaleza? Se pregunta and usted. What is a stronghold, you might ask yourself. Una fortaleza es un castillo. A stronghold is a castle. Una fortaleza es una muralla. A stronghold is a wall. Cuando una nación
está peleando con otra nación, when a nation is fighting with another nation, y cuando ellos toman terreno, and when they gain the land, lo primero que hacen es que se mudan a ese terreno, the first thing that they do is that they move on to that land, y ahí edifican una fortaleza, and they commence to build a stronghold, y de ahí envían sus soldados, and that's where they start sending soldiers, y sus órdenes, and their commands. En la vida del cristiano, so in the life of a Christian, hay muchas fortalezas, there are so many strongholds que han sido edificadas en nuestra mente, that have been constructed in our mind. Es un lugar, and in one place, es un lugar donde se hace algo, it's a place where something is being done, o se ordena algo, or something is being commanded. Es un lugar, it is a place, donde hay pensamientos destructivos, where there are destructive thought patterns, donde hay mentiras, where there is lies, y esas mentiras, and these lies, están tomando terreno cada día más, are gaining more ground. Cada vez que nosotros, every time that we aceptamos la mentira, accept the lies, o la aprobación de esa mentira, the approval of that lie. Al aceptar esa mentira que vino a nuestra mente, once we accept the lie that has entered our mind, se edifica una fortaleza mental. That's where a mental stronghold is built. Y cuando esa fortaleza es edificada, and when that stronghold is edified, hay una falsa idea, there is a false idea, hay una conclusión que no es bíblica, there is a conclusion that is not biblical, hay un marco de referencia, and there is a mark of reference, donde tomamos decisiones equivocadas, where we make erroneous decisions. So una fortaleza mental, so a mental stronghold, es una forma de pensamiento, is a form of thinking, es un hábito, is a habit, es una actitud, is an attitude, contrario, that is contrary a la palabra de Dios, to the word of God. Y a través de esas fortalezas en nuestra mente, and throughout those strongholds in our minds, nuestros pensamientos, our thoughts, nuestras emociones, our emotions, nuestra voluntad, our will, nuestras decisiones, our decisions, todos son afectados, are all affected. Y de ahí es donde viene el temor, and that's where fear comes in, y viene la ira, and that's where anger comes in, la lascivia, that's where lust comes in, la inmoralidad, immorality comes in, malos hábitos, bad habits, vicios, habits, depresiones, all depression, insomnios, insomnia. Y a veces te preguntas por qué pienso así. And sometimes así. You say why do I think this way? Si yo sé que Dios está conmigo. If I know that God is with me. Si Dios, yo sé que Dios me ha perdonado. And I know that the Lord has forgiven me. Si yo sé que yo le he confesado todos mis pecados. And I know I've confessed all of my sins. ¿Por qué es que de la noche a la mañana? Why is it that from one night to another? Mi corazón, my heart, y mis pensamientos, and my thoughts, están como la ola del mar, are always like the waves of the ocean. Un día estoy fuerte, with strong winds. Me siento más que vencedor en Cristo. I feel more than an overcomer. Y otro día no sé. And another day I just don't know. Lo que va a suceder con mi vida. What's going to happen with my life? Fortalezas. Strongholds. Y a veces hay muchas maneras de destruir estas fortalezas. And sometimes there are many ways where we can destroy these strongholds. Pero tratamos de destruirlas. But we try to destroy them. Con cosas temporales. With temporary things. Por ejemplo. For example. Si yo tengo el deseo if de, I have the desire de robar, of stealing, pues digo, ya sol, no voy más sola a una tienda, then I'm going to say I'm no longer going to go by myself to a store. Porque cuando yo estoy sola, que nadie me mira. Because when I'm alone, no one sees me. Siempre me gusta agarrar algo aunque no lo necesito. I sometimes like to take things although I might not need them. Y poco a poco, mientras camino por la tienda, and little by little, while I'm walking throughout the store, termino poniéndomelo en el bolsillo. I finish off by putting it in my pocket. No sé por qué hago esas cosas. I don't know why I yo do no these necesito things. Eso. I don't need it. Yo tengo dinero para comprar eso. I have money to buy these things. Otro es el miedo, el terror. Another example can be fear. Me da mucho miedo de noche. I'm afraid of the night. No puedo dormir. I can't sleep. A menos que tenga la luz encendida. Unless I have a light that's on.
Otras, los vicios. Another thing is habits. Debo de ingresarme a un grupo. I should, you know, get involved in a support group. Como Alcohólicos Anónimos. Or a recovery group like Alcoholic Anonymous. Amados iglesia. Beloved church. Yo no estoy en contra de ninguna de estas cosas. I'm not against any of the things that I'm mentioning. Pero ninguna de estas cosas. But none of these things. Va a traer una solución eterna. Are going to bring you a solution. Son soluciones temporales. There are only temporary solutions. Es significativo. And it's very important. Como un niño que tiene fiebre, por ejemplo. Let's say like a child that has a fever. Tú le tomas la calentura. You take its temperature. Entonces tú dices. Then you say, ay, niño, hoy no vas a la escuela. Oh, my son, today you're not going to go to school. Le voy a hacer un caldito de pollo. Because I'm going to make you some good chicken soup. Para que se sienta mejor. So that you can feel better. Oh, le voy a poner Vicks en el pecho. And I'm also going to rub that Vicks on his chest. Y se le sube mucho la fiebre. And then the fever might arise. Pues le doy baños de agua fría. If so, then I will give him cold baths. Pero le voy a bajar esa fiebre. But I am going to bring that fever down. Muchos remedios caseros. And so there are so many home remedies. Que son buenos. That are good. Pero a las 3 horas. But 3 hours later. El niño otra vez tiene fiebre. The child already has a fever again. Tenemos que llevarlo al médico. So what must we do? We must take him to the doctor. Y el médico va a diagnosticar. Then the doctor will make a diagnosis. Una infección interna. And he's going to diagnose that he has an infection that's inside. Y le va a recetar antibióticos. And he is going to prescribe him antibiotics. De la misma manera nosotros como cristianos. In the same manner, we as Christian folks, pasamos por muchos síntomas. We go through many symptoms. Y usted sabe sus síntomas. And you know your symptoms. Y tratamos de vencer estos and síntomas. We try to overcome these symptoms. Pero son cosas temporales. But they're only temporary things. Tenemos que ir al médico. We must go to the doctor. Jehová Rafa, who is Jehovah Rafa. Y él es el médico por excelencia. And he is the doctor by excellence. Y él va a bregar, and he will deal, y va a sanar, and he will heal todas nuestras dolencias, all of our sicknesses. Él va a bregar con esos conflictos he internos, will deal with those inner conflicts, y nos va a dar una receta, and he will give us a prescription. Y la receta es la palabra de Dios. And the prescription is the word of God. La palabra de Dios dice. So the word of God says en segunda de Corintios capítulo 10, 2 Corinthians chapter 10, capítulo 10 del versículo 3 al 5, from 3 to 5, dice pues aunque andamos en la carne, although we walk in the flesh, no militamos según la carne, we don't war against the flesh, porque las almas de nuestra milicia, because the weapons of our warfare, no son carnales, are not of this world, sino poderosas en Dios, but they are mighty in God, para destrucción de, to the pulling down of, fortalezas, strongholds. Digan conmigo, say with me, strongholds. Solamente la palabra de Dios, only the word of God, puede derribar, can bring down, las fortalezas, the strongholds. Porque las almas de nuestra milicia, because the weapons of our warfare, no son carnales, are not of this world, sino son poderosas en Dios, but they are mighty in God, para destrucción de fortalezas, for the bringing down of strongholds, derribando todo argumento, bringing down every argument, y toda altivez, and every contention, que se levanta, that might rise up, contra el conocimiento de Dios, against the knowledge of God, y llevando todo pensamiento, and taking every thought in captivity, cautivo la obediencia de Cristo, into captivity of the obedience of Christ. Esa es la manera, that is the way, de derribar fortalezas, to bring down strongholds. Gedeón fue obediente. Gideon was an obedient man. Gedeón, después que dudó de la palabra de Dios, after he doubted the word, recibió ese mensaje, he received the message, y fue y destruyó fortalezas, and he went and he destroyed strongholds. Y porque él destruyó esas fortalezas, and because he destroyed those strongholds, después en el capítulo 7, when we look at chapter 7 de Jueces, of the book of Judges, podemos ver cómo él venció a los amalecitas. We can see how he overcame the Amalekites, cómo él tenía un gran armamento, how he had a great arsenal, y Dios le movió
dio ese armamento de los miles a 300 hombres. And how he had a great army and how the Lord reduced from 3,000 to 300. Porque el poder no está en el número. Because the power is not in numbers. El poder no está en los recursos. The power is not in your resources. El poder está en la obediencia. The power is in the obedience. Y cuando tú y yo, when you and I, como iglesia, as a church, como familia, as a family, venimos ante la presencia de come Dios. Before the presence of our God, y le decimos a Dios, and we say to him, Padre, aquí estoy. Father, here I am. Perdóname. Forgive me. Yo quiero, Señor, I want creer tu palabra. To believe in your word. Yo creo que yo soy más que vencedor. I believe that I'm more than an overcomer. Por medio de Cristo Jesús. Through Christ Jesus. Yo creo que más grande y poderoso es. I believe that greater and more powerful. El que vive en mí. Is he who lives in me. Que el que está en el mundo. Than the one that's in the world. Yo creo que todo lo puedo hacer a través de Cristo. I believe that I can do all things in Porque Christ él es Jesus. Mi fortaleza. Because he is my strength. Yo creo que soy cabeza y no cola. I believe that I'm head and not tail. Yo creo que estoy sano. I believe that I am healed. Yo creo que no estoy solo. I believe that I'm not alone. Porque tú estás conmigo. Because you are with me. Tú has prometido que nunca me dejarás. You promised that you will never leave me. Tú has prometido que nunca me desampararás. You promised that you will never forsake Cuando me. Cuando tú y yo tomamos la palabra de Dios. So when you and I both grasp the word of God. La leemos. And we read. Meditamos en ella. And we meditate on it. Y la ponemos por obra. And we put it to work. No solamente siendo oidores de la palabra, not only being listeners of the word, pero siendo hacedores de ella, but also being doers of it. Vamos a comenzar una transformación. Then we will commence a transformation. Y las personas alrededor de nosotros, and all those that are around us, se van a contagiar, will be contaminated, y vamos a transformar, because of our transformation, como lo hizo Gedeón, as Gideon did, nuestra ciudad para Cristo. He transformed a city for the Lord. Vamos a transformar. We're going to transform esta ciudad para Cristo. This city for Christ. Repitan conmigo. I'd say repeat after me. Vamos a transformar. We're going to transform this city for Christ. Amén. Qué lindo es el Señor. Amen. How beautiful is our Lord. Para concluir. And to conclude. Le voy a dar cinco pasos. I'm going to give you five steps. ¿Cómo vamos a poder derribar una fortaleza? How we can bring down a stronghold. Paso número uno. Step number one. Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. If you've never accepted Jesus Christ as Lord and Savior. Ese es el primer paso. That's your first step. Amen. Aceptarlo como tu Salvador. Accept him as your Lord and Savior. Y como el Señor de tu vida. And as Lord of your life. Romanos 10:9 dice. Romans 10:9 says. Que si confiesas con tu boca. That if you confess with your mouth. Que Jesucristo es el Señor. That Jesus Christ is Lord. Y crees en tu corazón. And you believe in your heart. Que Dios lo levantó de los muertos. That God raised them from the dead. Serás salvo. Then you shall be saved. Paso número dos. Step number two. Confesar nuestros pecados. We must confess our sins. Primera de Juan 1:9. 1 John 1:9. Si confesamos nuestros pecados. If we confess our sins. Él es fiel. He is faithful. Él es justo. He is just. Para perdonar nuestros pecados. To forgive all of our sins. Y no solamente los perdona. And not only does he forgive pero nos limpia. But he cleanses nos us. Limpia. He cleanses us. Nos limpia he de toda maldad. He cleanses us from all evil. Paso número tres. Step number three. Cancelar las maldiciones. We must cancel all curses. Generacionales. Which are generational curses. Dios no nos va a culpar. God will not blame us. Por los pecados de nuestros ancestros. For the sins of our ancestors. Cada quien paga por su pecado. Because everyone must pay for their sins. Pero Dios, but God, dice en Éxodo capítulo 20, says in the book of Exodus chapter 20, versículos 5 y 6, verses 5 and 6, porque yo soy Jehová, because I am Jehovah, tu Dios, your God, yo soy fuerte, I am strong, yo soy celoso, I am jealous, yo visito la maldad, I visit the wickedness, de los padres, of the fathers, sobre los hijos, upon their children, hasta la tercera y la cuarta generación, to the third and fourth generation, de los que me aborrecen, of those that reject me. Pero mira qué lindo el 6. But look at how beautiful verse 6. Y hago misericordia. And I have mercy. A millares.
to millions, a los que me aman, to those that love me, y a los que guardan mis mandamientos, and those that keep my commandments. Y nosotros somos la casa de Dios, and not only in the house of the nosotros Lord, somos el hogar de Dios, we are the house of God. Nosotros amamos al Señor, we love the Lord. Nosotros guardamos sus mandamientos, we keep his commandments, y él ha tenido misericordia and sobre he nosotros, has had mercy upon us, y nos ha salvado, and he has saved us, y ninguna condenación and hay, no condemnation, para los que están en Cristo Jesús, is those, for those that love the Lord Christ, no los que andan conforme a la carne, not are those that are conformed to the flesh, sino conforme al Espíritu, but that are conformed to the Spirit. Pero para poder tener una transformación, but in order to have a transformation, no solamente en nuestras vidas, not only in our lives, pero en esta ciudad, but in this city, tenemos que cancelar toda maldición generacional, must cancel every generational sobre curse nuestras comunidades, upon our communities, sobre nuestros pueblos, upon our people, sobre esta ciudad, upon this city, para que haya una transformación, so there could be a transformation. Paso número cuatro. Step number four. Tenemos que invocar la sangre de Jesús. We must invoke the blood of Jesus. Apocalipsis 12, versículo 11. Revelations 12:11. Dice, y ellos le han vencido. It says, and they overcame. Por medio de la sangre del cordero. On behalf of the blood from the cross of Calvary. Esta es la única manera de vencer. This is the only way we can overcome. Por la sangre. Through the blood. Del cordero. Of Jesus Christ. Y número cinco, and step number five. Después que hagamos estas cuatro cosas, after we've already fulfilled with all four, tenemos que someternos, we must submit a la voluntad de Dios, to the will of God. Y quiero leer primera de Pedro 5, and I'll read 1 Peter 5, versículo 6 al 10. From 6 to 10. Dice, humillaos pues, humbled then, bajo la poderosa mano de Dios, under the mighty hand of God, para que él os exalte, so that he can exalt us, cuando fuere tiempo, when it's time, echando toda vuestra ansiedad sobre él, casting all our cares upon him, porque él tiene cuidado de vosotros, because he has care upon us. Mira el ocho. Sé sobrios. It says at 8, be wise, y velar, and watch, porque vuestro adversario el diablo, our adversary the devil, como león rugiente, comes like a roaring lion, anda alrededor buscando a quien devorar, looking to see who he can devour, al cual resistid firmes, so therefore resist firmly, en la fe, in faith, sabiendo que los primeros padecimientos, knowing that the first things, se van cumpliendo en vuestros hermanos, will be fulfilled in our brothers, en todo el mundo, and throughout the whole world. Mas el Dios de gracia, but the God of grace, el Dios de toda gracia, the God of all grace, que nos ha llamado, that has called us, a su gloria eterna, to his eternal glory, en Cristo Jesús, in Christ Jesus, después que hayáis padecido, after you have overcome these, por un poco de tiempo, for a little time, el mismo os perfeccione, he will perfect us, el mismo os afirme, he will affirm us, y el mismo nos fortalezca, and he will strengthen us, y nos fortalezca, and he will give us strength. Qué lindo es el Señor. How beautiful is our God. Él es fiel. He is faithful. Él es fiel. He is faithful. Vamos a ponernos en pie, por favor. I'm going to ask that you please stand. Y vamos a hacer una oración. And let's just do a prayer. La pastora va a hacer una oración de intercesión. Pastor Jeanette will do an intercessory prayer. Me gustaría hacer algo diferente. Si pueden pasar al frente y cogerse de mano mientras pueda. I would like fuera. For you all to please come to the front and just hold your hands up here. ¿Saben por qué? Porque no solamente vamos a interceder por because we're not only going to pray, right, to bring down strongholds in our lives. Pero vamos a traer fortalezas, a derribar fortalezas. We're going to be bringing down strongholds en la vida de nuestros seres amados, that are in the lives of our loved ones. Piensa en ese hijo, en esa hija. And I want you to think about that son or that daughter. Piensa en ese ser amado. Now think about that loved one. Y piensa en esta comunidad. And think about this community. Vamos a derribar esas fortalezas. Come on, together we're going to bring down these strongholds. Amén, pastora. Amén. Gloria a Dios. Por favor, únanse en mano. Únanse en mano. Señor, vamos a ponernos de acuerdo.
Aleluya, amén, aleluya. Amén. Padre, declaro tu palabra, sí, Efesios 6, 11, 12. Señor, porque Señor, no tenemos lucha contra sangre y carne, Señor, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Señor. Por lo tanto, dice tu palabra, tomar toda armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir al diablo, Padre Santo, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme, estar pues firme, ceñido vuestros lomos de justicia, Padre. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, porque es tu verdad, y vestido con la coraza de justicia, y el calzado de los pies, con apresto del evangelio de paz, sobre todo, Padre Santo, poder apagar todo dardo del enemigo, toda flecha que él nos lanza. En esta hora me paro firme, representando Iglesia Betel, representando la ciudad de Chicago, representando a nuestros pastores, representando el equipo de liderazgo de nuestra iglesia. Me paro firme, representando los hijos de nuestros líderes, los nietos de nuestros líderes, de cada familia de Iglesia Betel. Comienzo atando, Padre, al hombre fuerte, ato al principado, ato al mismo diablo, porque tu palabra dice, no podemos entrar a la casa del hombre fuerte sin primero ver atándolo. Así que lo ato, quedas atado, Satanás, principado, quedas atado, principado de esta ciudad, queda atado, principado sobre esta iglesia, queda atado. Ahora yo ato a toda potestad, a todo gobernador, a todo poder de las tinieblas, a todo hueste de maldad, a todo espíritu maligno. Ahora queda atado, y con nuestra armadura apagamos toda flecha, derribamos todo dardo del enemigo, toda hoy sarabashanda, toda fortaleza de miedo, toda fortaleza de lujuria, toda fortaleza de mentira, toda fortaleza de desánimo, toda fortaleza de lujuria, toda fortaleza, Padre Santo del mundo, toda fortaleza de mentira, toda fortaleza de enfermedad, toda fortaleza de rebeldía, toda fortaleza de brujería, toda fortaleza de hechicería, toda fortaleza de brujería, toda fortaleza de mal de ojo, toda fortaleza que se burla, toda fortaleza que ciega, toda sordera, todo ser removido. Yo declaro y profetizo que la luz del evangelio resplandece en cada hombre, en cada mujer. Cae toda fortaleza de mentira, todo demonio que se ha burlado, todo demonio que te ha mentido, todo espíritu maligno, todo miedo, toda cobardía, toda flojera, toda frialdad espiritual, toda cosa tibia en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, en tu mente. Cae ahora, rompo cadena, rompo acero, rompo todo candado, abro los candados, declaro que se abre la prisión, porque la unción del Espíritu Santo sana a los enfermos, sana al quebrantado de corazón, se abre la prisión, tú sales corriendo, porque el que el Hijo de Dios se ha hecho libre, es libre en verdad. Así que en esta hora, toda aquella mentira, toda aquella cosa que te sigue atando, se rompe. Si sí, tú puedes, si sí, tú puedes, si sí, tú puedes, si sí, tú puedes, si sí, tú puedes. A través de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Declara, más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Decláralo, más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que yo declaro que soy cabeza y no cola.
estoy encima y no abajo. Soy embajador de Cristo, representante de Cristo. Me paro en lugares celestiales, linaje escogido, sacerdocio grande. Soy yo en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú puedes. En el nombre de Cristo se rompen los candados, se rompen ahora las barreras, caen las murallas, caen los castillos, se baratan los altares, toda idolatría cae, toda iniquidad cae, toda ahora cae. Todo espíritu de religión se va, se va, se va, se va. Todo espíritu de pitón que anda ahora mismo afichando a los profetas se va. Todo espíritu de decepción se va. Ahora yo declaro que tú eres libre. La sangre de Cristo te hace limpio, te purifica. Gracias, en el nombre de Jesús, Señor, lo declaramos hecho. Ah, gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Él se lo merece. Praise God. Amén. Give it to the Lord. Amén. Because he deserves Amén. It. Y repitan conmigo. Repeat after me. Este es mi año. This is my year. De transformación. Of transformation. Una vez más. Este es mi año. This is my year de transformación. Of transformation. Gloria sea al Señor, pastor. Glory be to God. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Glory to God. Tremenda palabra. Praise the Lord for Gloria that word. Gloria al Señor. Este es nuestro año.